palabra diciendo: a la casa de Jairo iba Jesús. Pobre mujer llena de fe.
nuestro. El Dios de ver, sabiduría, Dios de entendimiento. Usted se encuentra ahí. ¿Dónde está usted ahí? Cantémoslo. Están débiles nuestros cuerpos, Señor, han envejecido y necesitamos más de ti, Señor. Que esta mañana tu palabra nos dé fuerza, que tu palabra nos sane de mente, cuerpo y espíritu, porque venimos creyendo que el gran sanador está presente. Este gran sanador nunca lo ha dejado. Así que te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano y hermana está dándote gracias, porque para ti no hay nada imposible. Ahora, Señor, permítelo leer tu palabra. Confirma a mis amígdalas, Señor. El Espíritu Santo sea obrando, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, mi hermano, Hebreos capítulo 11. El hermano de Yoyeo ayer mandaron muchos saludos. Estuvimos casando a nuestro hermano Gerson Jiménez y a nuestra hermana Yael Quesada de este lugar, y ya están ahí en su luna de miel y esperamos que Dios les sea ayudando. Hemos tenido altos casamientos este fin de año, ya estoy medio, como dicen, el bicho del mundo, estamos medio chato. Pero esperamos que Dios nos ayude a todos.
todos los hermanos que se han casado. Aquí tengo mi hermano Damián, que se casó con nuestra hermana Verónica. Tenemos nuestro hermano Roger también, que se casó con nuestra hermana Verónica. Tenemos nuestro hermano David, David Tobar, que se casó con nuestra hermana David Busto. No me acuerdo el nombre de mi hermana. Yael. Ah, María José. Bueno, y le damos gloria, le damos honra, que ojalá Dios ayude a estos matrimonios jóvenes. Ayer me gozaba porque tenía un matrimonio, los padres de nuestra hermana Magdalena, que llevan 60 años de casado. Es una gran bendición. Y me decían ellos, nosotros nos conocimos con nuestra esposa cuando teníamos 13 años. De ahí nos conocimos, nos esperamos, nos casamos y ahora tenemos 83 años y ella tenía 82. Qué glorioso, hermano. Verlos juntos, reunidos, cuando hoy día los matrimonios jóvenes a veces no duran ni un día. A veces, supe que un matrimonio en un cierto lugar duró 3 horas. Así que, si el matrimonio no está fundamentado en la palabra, no hay nada que lo vaya a firmar. Así que Dios le bendiga y Dios ayude a los viejos también. El viernes en la amanecía, el sábado en la amanecía, estuve soñando con una hermana que engañaba a su esposo de aquí de la iglesia. Ojalá que no sea así. Es un deseo. Yo siempre digo, a veces tiene sueños uno y los sueños son una advertencia. Pero a veces se cumplen. Y cuando se cumplen, dice, esos siervos son una visión manifiesta. Así que Dios le ayude a usted. No es que no esté deseando que se cumpla. Pero la hermana que tuviera algún problema con su esposo, Dios le ayude. Y Dios le dé gracia. Y si algún casado también está con la vara, como digo yo, mirando para la carnicería ajena, ¿no es cierto? Dios le dé fuerza para que se centre en la palabra, porque para Dios no hay nada imposible. El diablo siempre quiere sacarnos fuera, pero hay un Dios que tenemos un control en nuestro corazón. Es que está moviendo la brújula y no hay manera que podamos abrirlo. Pero algunos no tienen la brújula dentro. Necesitan a ese gran maestro llamado Espíritu Santo. Amén. Mi hermano Guillermo, que estaba viniendo otro tiempo, veo que tiene 2 jovencitas ahí. Me perdonan que le pregunte la edad, mi hermano. ¿Qué edad tiene, hermano? Ah, están para los jóvenes entonces, no están para los adolescentes. Amén, Dios le bendiga. Hay un grupo de adolescentes y un grupo de niños que van a estar ensayando hoy día. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a leer la palabra en Hebreos 11, versículo 8. En el nombre del Señor Jesucristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, y mire, y salió sin saber a dónde iba. Solamente por fe obedeció. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Amén. Con 89 años llegó a tener un hijo. Fuera el tiempo de la edad. La mujer a los 42, lo máximo, hoy día puede estar teniendo niños. Pues esta mujercita tenía 89. Así que Dios le bendiga. Para Dios no hay fuera de tiempo. Amén. Amén. Por eso yo a mi esposa le digo a veces, ojalá que Dios nos dé el séptimo. Amén. 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 Bueno, todo es posible, ¿no? Nada es imposible. Amén. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Señor, te damos gracias. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Permite esta mañana cada tabernáculo o congregación hermana de nuestras iglesias asociadas que están conectadas, sea tu Espíritu Santo bajando en medio de ellos. Y cada hermano, como mi hermana Fresia Ávila, en ese lugarcito de Copiapó, seas tu gracia bajando, tu Espíritu Santo obrando, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que nunca nos deja de lado. Y todo el hermano ministro, Señor, como mi hermano Jorge Barrios de Uruguay, que siempre está oyendo o escuchando estos mensajes, sea ayudándola con nuestra hermana Viviana, ayudándola con su grupito de hermanos, y que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. A nuestros hermanos de Chiapas también, Padre, a nuestros hermanos de Owensboro, Señor, y tantos hermanos que a veces escriben, pero te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Hasta donde alcance está tu palabra, para ti no hay nada imposible. Señor, aquí tenemos a nuestro hermano Valera, que el Señor pudo sintonizar y encontrarnos ahí en YouTube, Padre, y luego tomar una decisión para venir con su esposa. Y hoy día está aquí perseverando, Padre. Esa es la gracia tuya, Padre. Lo que muchos de estos instrumentos, Señor, son pervertidos por el diablo, algunos son favorecidos, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Y todo hermano que está enfermo, esta mañana ya tú lo sanaste. Porque tú eres nuestro gran sanador.
Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y Dios sea ayudándonos. ¿Cuánto hemos venido esta mañana creyendo que para Dios no hay nada imposible? Yo oraba esta mañana y decía: Señor, yo creo que estamos llegando ya a la etapa máxima y la iglesia del Dios viviente está necesitando un viento recio. ¿Cuánto desean? Como en Pentecostés, estando las puertas cerradas, entró un viento recio. La iglesia hoy día como está y como estamos necesitando algo sobrenatural. Amén. Qué glorioso fue cuando su siervo terminó la edad de la Odisea, dice como las 11 de la mañana. Si ustedes no tienen dudas, tienen problemas sobre esto que he hecho aquí adelante, hay un Dios que le puede bajar y vindicarlo. Y dice el hermano Abraham y yo estaban atrás cuando ese halo de luz entró y lo dibujó ahí atrás, mi hermano, en la pared, mostrando que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Qué glorioso fue ver a Elías Tibita cuando él dijo: si mi palabra está en mí, yo quiero que esto muera. Y bajó fuego y murieron. Esa misma palabra tiene que estar en nosotros ahora. Dios tiene que bajar y vindicar su palabra, porque Dios en todo movimiento que ha venido según el tiempo, Dios ha bajado y vindicado su palabra. Pentecostés, cuando vino aquí en 1906, mi hermano, 1906 en la calle Susa, California, y acá en 1909 con ese doble terremoto, el movimiento vino porque hermanos empezaron ellos a orar en sus casas y empezaron a restaurar. Amén. Y empezaron a confesar. Amén. Y luego eso llegó a la iglesia. Porque recuerde, no puede haber mayor avivamiento en usted y en mí que el que tenemos afuera. Amén. Amén. Porque lo que está afuera, lo que está aquí adentro somos iguales. Amén. Aquí esta mañana venimos a buscar fuerza para soportar lo que está afuera. Amén. Y dice el hermano, mi hermano, que yo tuve la oportunidad de conversar con un líder de ellos que estuvo a los pies del obispo Hoover, el hermano Kaufman, un anciano que lo conocí ya en Putaendo. Él dice que era maravilloso y era glorioso como la hermandad quizá no necesitaba hacer nada, porque los hermanos venían en ese avivamiento. Hoy día, cuando yo veo, yo mismo me miro, que vengo con flojera, el cuerpo decaído, estuvimos predicando el viernes, aquí en la iglesia fue maravilloso, estuvimos predicando ayer, viajamos y volvimos, y ahora ya no quería levantarme, ¿ves? Me parece que estoy muy viejo ya, ¿no? Entonces, necesitamos algo. Cada hermano está necesitando algo. Amén. Por las puras dice que está bien, pero estamos necesitando algo. Algo sobrenatural. Algo que estremezca nuestra vida y nos dé fuerza. Amén. Usted no puede estar mirando al hombre. Amén.
Ustedes me miran a mí, yo lo miro a usted, no somos nada. Ustedes deben mirar a Dios, mi hermano. Porque Dios es nuestro dador de fuerza. Amén, como decía ese corito esta mañana que hablaba. Haz tú y yo, cual la mujer que fue y tocó. Entonces, ¿cómo usted puede estar aquí y tocar a Jesús? Por fe. Usted eleva su fe a Dios, Señor, te estoy tocando. Y quiero que mi enfermedad que tengo, tú la sanes. Usted aplica la palabra en fe. Amén. Recuerde el mensaje, la señal tiene dos aplicaciones. Una en la cual se aplica a uno y la otra que se despliega para otro. Pero la primera parte es la que nos interesa a nosotros. No sacamos nada con estar desplegándola si no la tenemos nosotros. Porque Dios puede bendicar al hermano y el que está hablándonos, que ha votado. Amén. Queremos que la palabra sea real, sea verdadera. ¿Qué sería de mí, mi hermano, si le estuviera predicando a un hermano no fume y yo fumo? No habría vida. ¿Y qué sería de mí? Yo digo, yo no fumo y tú fumas espiritualmente. Amén. Y te gusta este como predica, te gusta el sabor de ese, y tiene un sabor espiritual y no tiene un sabor divino. Amén. Entonces deseamos que esta tarde ustedes, esta mañana, no me estén mirando a mí, ni yo estoy mirándolo a ustedes, que vengan mirando al Dios de la gloria. Deseamos que cuando usted vino hacia el templo, usted vino pensando, voz de Dios y no de hombre. Y yo no me voy a enojar por eso. Amén, porque yo también quiero voz de Dios. Amén. ¿Cuántos lo desean? Yo solamente esta mañana he tratado de arreglarme, aunque no me bañé. Pero he tratado de arreglarme para poder servirle a usted lo más presentable que pueda. Pero el alimento que usted va a comer va a ser el que usted está deseando. Entonces, que a mi hermano Orlando Busto, que es un más de confianza, lo conozco de más años, que viene deseando esta mañana, padre. Viene deseando que Dios lo cambie. Mi hermano que lo veo aquí, me alegro de verlo sentado aquí. Mi hermano Pincol, ahí está. ¿Qué viene usted deseando, mi hermano? Amén. Bueno, yo también vengo deseando que Él me cambie. Que cambie este viejo muerto. Mi hermano, se me olvida su nombre, hermano. ¿Es Gutiérrez, va a ser? Ah, Luis, ¿qué viene usted deseando, mi hermano? Amén. Mi hermano Klager. Amén. Mi hermano Edgar. Fuerza. Mi hermano Martín. Amén. Mi hermano Eduardo. Ah, perdón, Ramón. Pero hay un hermano Eduardo. Ah, sí, Eduardo Cifuente. Ramón. Amén. Amén. Aquí Dios va a darle lo que usted viene deseando. Dios no va a dar lo que yo le traigo. No, Dios va a cambiar la escena. Amén. Ayer estuvimos en un cóctel del casamiento de nuestra hermana Yael y nuestro hermano Gerson. En el cóctel usted va a la mesa,
recibe chocolate, se sirve fruta, lo que quiere. Amén. Pero cuando se sienta a la mesa, tiene que esperar que le van a servir. Y si usted va a un restaurante, se sienta a la mesa, lee la minuta y pide, vamos a ponerle este asunto, ¿cómo se llama? Esta carne que va con huevo, con papita y con... Ese, viste a lo pobre. Ay, y pide viste a lo pobre. El otro pide viste a la plancha. Yo pido salmón, ¿cómo se llama? Con mantequilla. Tiene un nombre. Amén. Y vamos pidiendo y el hombre anota y va y trae, pum. Y luego estamos comiendo y nos estamos saboreando. Amén. Entonces, si usted viene pidiendo algo esta mañana y Dios le contesta y Dios le trae lo que viene pidiendo, Dios es real. Recuerde que no es aquí yo estoy orando y viendo qué es lo que Dios me va a dar. Y ustedes vienen pidiendo lo que desean. Y tiene que haber una unanimidad entre usted y yo aquí. Amén. Y estar presente de saber que Dios es el que lo alimenta. Amén. Entonces no sabrá por esas puertas diciendo, me dio puros palos. Sabrá diciendo las puertas, gracias Dios porque me corregiste. Saldrá por esas puertas diciendo, gracias Señor, porque me enderezaste, me iba deslizando y me metiste de nuevo en el camino. Te doy las gracias porque tú eres un Dios real y verdadero. Te doy las gracias porque ayer le estuve hablando a una persona parte de la palabra y esa palabra no la he vivido, pero ayúdame a vivirla. Señor, te doy gracias porque yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero ser un hijo tuyo. No quiero estar más rato en el mundo y en la tarde en la iglesia. No quiero ser un hijo de Dios aquí y allá afuera ser un hijo del diablo. Quiero que allá y acá seamos lo mismo. Amén. Entonces, en el primer casamiento que veo, hermano, han colocado un asuntito que va dando vueltas, ¿sí? El chocolate va cayendo, ¿no? Entonces, tomé una croqueta ayer, la unté con melón, con frutilla, o sea, con, bueno, frutilla, y la unté bien. Y me fui a donde un corista, le dice, hijo mío, promete solemnemente portarte bien este año. Tomé la frutilla al otro, promete solemnemente ser fiel a tu esposa. Así llega la palabra. Envuelta en dulzura. Claro, ayer estaba chacoteando ahí, a ver, riéndome, pero dígame que no es una gran verdad. Amén. Dios nos da la palabra. Es dulce, dice la palabra, la boca. Pero cuando la es porque la palabra nos da discernimiento y nos hace ver que aquí no estamos bien. Amén. Yo el jueves, el sábado a la mañana, me tomé, o el viernes, creo que fue un mate amargo. Estaba probando unas hierbas, buscándole el sabor. Y entonces, y tomé una hierba solita, sin ninguna mezcla, y era amargo.
cuando pasaba aquí y hacia abajo, hermano, así debe ser la palabra, dice, cuando pasa, como que nada la soporta, como que usted ya tiró, me voy, no escucho más ese predicador, amén, pero de repente la palabra le hace ver que sin Dios no somos nada. El único que puede traernos y congregarnos es Dios. Amén. Porque aunque usted esté muy derrotado, esté muy delicado de salud, hay algo que lo levanta. Y cuando ya entramos por esas puertas, descansamos. Y usted le puede decir al diablo, usted derroté. No ganaste la batalla. Entonces puede decir, soy más que vencedor. Porque usted puede decir, ahora me siento contento porque estoy cumpliendo parte de la palabra. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces usted sabe cómo se encontraba en la cama, sabe cómo el cuerpo le quería jugar cochino y sabe cómo entró por aquí. Dice, diablo, ¿dónde está? Mira a todos los que están aquí esperando. Amén. No soy el único que ha venido por la palabra, hay más. Amén. Y usted dice, diablo, ¿dónde estás tú? Tú no eres creyente, tú eres incrédulo. Porque yo como creyente estoy esperando algo sobrenatural. Mi hermano que me cambie, mi hermano que me llene, mi hermano que me transforme, mi hermano que me dé fuerza. Porque a veces no tenemos fuerza, pero Dios nos puede dar fuerza. Mi hermano Flores Gatica lo veo. Porque veo a su hijo por ese atrás. No lo veo. Amén. ¿Ah? Se quedó dormido y está pasando su batalla. Amén. Dios es real y verdadero. Dios es sublime. Dios es grande. Pero ahora, cuando los vemos en esta condición, usted tiene que darse cuenta que este viejo cada día pesa más. Amén. Cada día cuesta más hacer los caminados. Buscamos en él y buscamos las mejores vitaminas. Y tomamos la vitamina, ese nos deja en chato ahí. Y ya no hay nada que nos cambie. Si lo único que estamos esperando es que nos cambie el alma. Si usted tiene fuerza, yo tengo fuerza, tiene que ir de adentro hacia afuera. Aquí afuera no hay ningún alimento, mi hermano, capacitado para que nos dé vida. Nos da vida por el momento para mantenernos. Pero el que nos da vida eterna es el Espíritu Santo. Entonces, como creyente y como creyenta, tenemos que estar aquí esta mañana llena, mi Señor. Y alguien dice, pero si yo estoy lleno. Ah, pero te deciste algo más. Pero necesitas una rellenura. Nuestros hermanos en Pentecostés fueron llenos. Por el poco caminar, las batallas, los problemas se juntaron de nuevo. Señor, haz algo. Y vino una rellenura. Significa que usted y yo siempre vamos a tener que estar pidiendo algo. Nunca nos vamos a considerar terminar la obra. La obra se termina cuando Dios transforme este cuerpo. Amén. Amén. Dios nos sea guiando.
Dios nos sea ayudándonos. Y tomaba esta cita el día viernes. Al entrar, el Espíritu Santo dijo, porque nosotros, es decir, los que tienen el Espíritu Santo, cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, descansamos de nuestras obras. Descansamos de pensar que vamos a pecar. Descansamos de pensar que vamos a fallar. Descansamos de pensar que vamos a caer con alguien. ¿Cuánto creen? Porque ahora está Él adentro. Y el Espíritu Santo, usted tiene que aprender a descansar y a creer que lo que Él promete, Él lo va a cumplirlo. Le decía un joven, ayer conversaba con un joven, este joven es alto, macizo, y le decía, pero ¿qué problema tienes tú de irte de la iglesia a pie, a donde el hermano, que son como 5 o 6 cuadras? Es que la gente es mala. El Espíritu Santo da confianza. El Espíritu Santo nunca te hace ver que me van a robar. O que me van a asaltar. Cuando tú piensas eso, estás trayendo al diablo a la escena. Entonces yo se los puedo decir a ustedes presentes aquí esta tarde, como creyente, el año 72 esta zona era brava. Brava, hoy día ni en la sombra de lo que es. Y a veces yo me quedaba orando hasta la 1:30 de la mañana aquí, y me iba para la casa a pie de aquí, que son como 4 kilómetros, y en medio de todas las patotas pasando por todos lados. Nunca, quiero decirle a ustedes, nunca, nunca me pasó nada. Porque el Espíritu Santo da confianza. Ni en el más lugar peligroso que tú estés, el Espíritu Santo es tu escudo. Es tu fuerza. Y una vez venía una patota ahí en Sabor Gutiérrez, donde está la palmera, y vino corriendo y listo a pegarme. Me sacó el gorro, lo espero. Oh, dijo, perdóneme, me equivoqué. Y seguimos. El Espíritu Santo da confianza, da fuerza, no para pelear, da fuerza para creer que hay uno que lo defiende siempre. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos desean tener el Espíritu Santo adentro? El Espíritu Santo da fuerza, da confianza. El Espíritu Santo de uno que duda. El Espíritu Santo no es uno que siempre anda desconfiado. El Espíritu Santo da confianza. Y una vez, como a las 1:30, 2 de la mañana, me encontré una niña joven, como de unos 18, 20 años, ahí metida en un basural. Y me dijo, caballero, me dijo, ¿qué te pasa? Le dije yo. Me dijo, me perdí, no sé dónde estoy.
Yo vivo en Puente Alto y tomé la locomoción equivocada, no sé dónde estoy. Dije yo, pero aquí estás en un lugar muy peligroso, ¿por qué no te vas conmigo? Y la niña se fue conmigo. Llegué a la casa, mi esposa la recibió, no me celó. La atendimos y esa niña se fue agradecida. ¿Usted cree que Dios le va a colocar una niña a un lobo? Ah, Dios es real. Amén. Esa niña me cuenta la historia y a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando llegué a Santiago a la edad de 11 años, en vez de tomar la micro para Quinta Normal, la tomaba para el centro. Perdía la noción del tiempo. No sabía dónde estaba. Así que la entendí al tiro. Le dije, te vas conmigo, no te quedes aquí. Dios es un Dios real. ¿Usted cree que va a colocar una oveja al lado de un lobo? Ah, entiéndeme. Porque el lobo solamente se quiere comerla, matarla. No, Dios sabe. Amén. Porque Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza. El Espíritu Santo da confianza. ¿Cuántos pueden decir esta mañana y sacar ese espíritu desconfiado? El Espíritu Santo da confianza. Que aunque su puerta de su casa haya quedado abierta, Dios se la va a cuidar. No están todos iguales. Lamentablemente no están todos iguales. Necesitan el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces usted, por si acaso, a mí me ha pasado, yo le he puesto seguro el asunto y cuando llego veo que el vidrio está abajo? Ay, con lleno de papeles adentro. Y un día estaba en Turbú, fui a estacionar y dije, voy a pasar a comer mejor aquí. Y usted sabe que los negocios están llenos de chichería. Y me puse a comer. Y más de media hora, tranquilo. Yo. Y cuando llego, el auto abajo abierto. No se había perdido nada. ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es que nos cuida? Por eso es que todos los que estamos aquí esta mañana necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da confianza. Nos da descanso. No está pensando esta mañana, ¡oh! Se me quedó la ¿cómo se llama? La plancha prendía. Señor, está en tus manos. Amén. Él está descansando en Dios. No fue porque lo hizo porque quiso, se olvidó. Pero no va a dejar aquí la reunión para sacar la plancha. Él está confiando que hay un Dios que para todo. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que aprender, mi hermano, que el Espíritu Santo da descanso. Si hoy día está sin trabajo y necesita trabajo para su hogar, él tiene que confiar que el mismo Dios que lo trae, el mismo Dios le dará. Y saldrá confiando y creyendo que habrá trabajo para él. Amén. Porque él viene creyendo la escritura, no te dejaré ni te desampararé. Él no se está comportando como un incrédulo, como un creyente. Amén.
El Espíritu Santo da descanso. Amén. Es como un día me sucedió un fenómeno a mí. Venía un hermano sin plata, o lo último que dio fue la ofrenda. Entonces Dios me habla, me dice, dale 10 mil pesos. Y dije, yo me lo cojo tanto. Saqué 5 y le di 5 nomás. Después, qué mal, pues, el Espíritu Santo empezó a golpearme para la casa. Si el Espíritu Santo te dice, dale 10, hermano, no pregunte. No preguntes. Ni digas para qué. Dáselo. Porque Dios te ordenó. ¿Ve que no es tanto unánime? ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo le dice a la hermana, toma 1 kilo de arroz, toma 1 kilo de azúcar, toma una botella de aceite y llévala. Y allá te voy a decir a quién se la va a dar. ¿Usted cree en ese Espíritu Santo? ¿Usted cree que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? El hermano viene descansando en Dios y viene creyendo que Dios le va a proveerle. Pero también Dios toma a otro hermano y le da obediencia. Y la obediencia, él no está declarando lo que va a hacer. El Dios quiere que seamos obedientes. Por eso que esta escritura nos ayuda. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Amén. Vea usted la escritura. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, y salió, ¿cómo dice que salió? Sin saber a dónde iba. Amén. Pero es que yo tengo que... No. Si Dios te habla, Él quiere, Él sabe cómo dirigirte. Lo demás es cuestionamiento carnal. Entonces, lo que más sucede, dirá un hermano o una hermana, Dios viene en la mañana y le dice, llévate 15 mil pesos y deja 10 para el hermano. Pero dice, lo primero que hace el razonamiento, porque no está obedeciendo a la primera voz, y viene la segunda voz y te hace retroceder. Y a veces nosotros no tenemos mayor bendición porque escuchamos más la segunda voz que la primera voz. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cuánto dice la media esta mañana? ¿Y sabe usted por qué Dios no nos puede bendecir más? Es bien sencillo. Porque escuchamos más la segunda voz que la primera voz. Porque no somos obedientes. Más bien, eres hijo, pero desobediente. Dice tener el Espíritu Santo, pero es desobediente. Tenemos que el Espíritu Santo da descanso. Y el Espíritu Santo nunca te va a llevar a algo negativo. El Espíritu Santo siempre te va a llevar de bendición en bendición. Pues cuando Dios coloque algo en tu corazón,
No dudes. Aunque quedes tú sin nada, hazlo. Entonces tú no estás obedeciendo al hombre, estás obedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere gobernarte, quiere guiarte. Pero los cuescos cabrera, mi hermano, los cabeza caliente. Si el Espíritu Santo te toma, estamos hablando aquí de la guianza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te toma, te dice: Jorge, párate ahí en esa vereda y espera. Pero el cuesco cabrera, ¿pero a qué? ¿Para qué, Señor? Espera. Es lo que nos falta a nosotros, obediencia. No obediencia a la iglesia, no obediencia al pastor, no obediencia a los diáconos, nos falta obediencia al Espíritu Santo. De poder captar y decir: ¿sería Dios que me habló? ¿O tú crees que el diablo te va a hablar? ¿Tú crees que el diablo te va a hablar para ayudar a un hermano? El diablo quiere él tener más, 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 más. Amén. Dígame amén, mi hermano. Entonces quizás Dios te prueba ese en lo pequeño. Te puede probar quizás en 1,000 pesos. Dale 1,000 pesos al hermano. Dice. Quiero dar 1,000 pesos. Yo sé que ese hermano de vez en cuando compra droga. ¿Ve? Empieza el razonamiento. Y si usted escuchara a un hermano y sabe que el hermano está luchando contra la droga y sabe que está teniendo, y viene y te dice: hermano Flores, ¿me puede prestar 3,000 pesos? Y usted queda ahí nadando. Porque es desconfiado. Porque es razonador. Amén. Y si Dios te ha hablado que tú le des 1,000 pesos y no lo hace, pierdes la bendición. Ahora yo pregunto esta mañana, ¿cuánto desea tener el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo tú lo tienes en tu corazón y te da descanso, te da confianza, te da seguridad y te dice: ándate por aquí, aunque sea el lugar más peligroso, ándate por el lugar que Él te habló la primera vez. Pero es que yo conozco la zona. No, no. Tú la puedes conocer, pero Dios la conoce mejor que nadie. Es que yo conozco todos los patos malos, pero Dios conoce la alma, po. Es que yo conozco que esos son torres malos, pero yo conozco los espíritus, po. Y Él dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Aquí está mi hermano Rojas presente, mi hermano. En un tiempo de lluvia de mi cumpleaños, me he invitado a su casa. Y estaba lloviendo a cántaro, mi hermano. Y cuando yo siento una voz: detente. Le digo: hermano Rojas, deténgase. Y miro para el frente. Y 4 individuos llevaban a una niña al puente en tiempo de lluvia. Mi esposa atrás. Los niños, le dije: pónganse a orar. Amigo, ¿qué pasa?
levantaron. La chica se soltó de las manos y partió, pero yo creo que corría 100 por hora. Llegó al auto, yo me iba a bajar, hermano Roja me dijo, no se baje. Yo no tengo problema en bajarme. No se baje, me quedé ahí. La chica se agarra ahí, del auto, mi hermano. Es que esta vez, mamá. Y estaba pasada pepa y a trago. Y llegaron los amigos ahí al lado, haciendo los tonos. Uno metió mano al bolsillo, le dije, cuidado, voy con familia, le dije, y quedó con las manos ahí. El otro, no, que mi hermana, ah, es tu hermana, le seguimos la corriente, ¿no? No, si no es mi hermana, ya, ven para acá la chica. Y la chica se subió, se montó a caballo mío, mi hermano, y me agarró. Ya le dije, te vas para la casa, vamos para mi casa. No, quiero ir para acá, quiero ir para mi casa. Ay, ay, ay. Hermano Roja, vamos a dejar. No, me dice, hermano Roja, ¿cómo vamos a ir? Nos vamos, hermano. Yo ya me acuerdo. No estoy mintiendo, ahí tengo testigos. La fuimos a dejarla, no apareció nadie, hermano. Todos se escondieron. Y era nada menos que hermana, parece, de un alumno de mi hermano Roja. ¿Ves? Es bueno escuchar la primera voz. Y yo había pasado varias veces por esa patota ahí que se juntaba aquí en la villa, eran más de 20 o 30 y me daban la pasada, pero a veces me tocó ese día con lluvia. Ahora, imagínense que eran como 20 o 30, la habrían violado y después la habrían tirado al río abajo, si el agua ya corriendo. Dios, en los momentos más difíciles, te puede hablar y quiere que tú le obedezcas. Dígame amén. El Espíritu Santo no ve el peligro. Él quiere que tú veas que tengas confianza en Él. Él quiere decirte esta mañana, con todo mi corazón, quiero decirte esta mañana, y esto también sea para mí, si el Espíritu Santo está ahí adentro, Él quiere tener el dominio completo. Amén. No que sea una parte, Él da descanso. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Él no te hace pensar que tú eres peleador, que fuiste, nada de eso. Eso lo saca todo, lo tira al techo de la basura. Él quiere que confiemos plenamente en Él. Y cuando confiamos plenamente en Él, tú te sientes un gigante. Tú puedes decir la palabra y ¡pum! ¿Cuántos creen en ese Espíritu Santo? Entonces a veces los pastores de algunos lugares dicen, ¿por qué, Señor, será que nos llevó al lugar más peligroso? Es porque ahí quiere mostrar su gloria. Bueno, Señor, ¿por qué no los colocó allá en Lyon, quizás con Providencia, para tener una iglesia? No, Dios quería que aquí tuviera la iglesia. La iglesia no la escoges tú, es Dios que la escogió. Amén. Si usted hubiera sabido en el principio cómo el hermano Labrín quería cambiar la iglesia de este lugar. Siempre estaba hablando de una iglesia más central y nunca pudo cambiarla. Después el hermano Núñez, que él fue criado aquí y aquí Dios lo casó y llegó grande él,
Yo le dije, hermano, estudie, saque su título de contador auditor. No deja, no esté dando los pulmones a otro. Y me hizo caso, ya viejo, y sacó su estudio adelante. Y me dijo, tengo un sitio, un terreno grande allá arriba para que lo compre y los vamos de aquí. No, le dije, no me voy a ir de aquí. Este es el lugar que Dios nos dio. Este lugar nos lo dio un hombre. Quiero decirle a todos ustedes que están aquí presentes, este lugar no lo dio un hombre, Dios lo dio. Amén. Entonces, si Dios nos dio ese lugar, Dios traerá a la gente. Y Dios nos dará fuerza. No importa cuán bravo sea el lugar, la paz de Dios va, llegará a ese lugar por los creyentes. Amén. Porque donde quiera que va un creyente va hallando paz. ¿Usted cree que donde cree que va un creyente va Dios caminando? ¿A dónde cree que Dios va a caminar? Va a caminar acá adentro. Te va a mover. Y la gente va a mirar que tú eres un creyente por dentro y por fuera. No eres un creyente en la iglesia y en la casa un creyente lleno de garabatos. O sale a la calle lleno de insultos y aniñado. No. La misma naturaleza que está mostrando en la iglesia se reflejará allá afuera. No hay dos naturalezas. Por eso que muchos son conocidos porque hay dos naturalezas. Mostramos una aquí y otra afuera. Lo voy a dejar tranquilo un rato. Amén. Ahora, ¿cómo sabré yo entonces si tengo el Espíritu Santo? Bueno, las pruebas, por más. Las dificultades. Amén. ¿Cómo sabré yo que tengo el Espíritu Santo? Dios me colocará un vecino jodido para probarme si lo tengo o no lo tengo. Dios me colocará un patrón jodido. Dios colocará unos vecinos con tremendos parlantes, mi hermano, y no te va a dejar dormir para ver cuánto vas a soportar. Amén. Porque un día, hermano, los vecinos colocaron su equipo fuerte y ya estaba, yo ya, hay que decir la verdad, este guatón ya no aguantó más, hermano. Y se metía el ruido por la casa al fondo y hacía pum, pum, pum. Uy, hermano. Y ya me paré de la oración y fui a conversar. Vecino, por favor, no puede decirle a sus hijos que bajen la música. Y me doy cuenta que no eran los hijos, era él. Quedé helado. La bajó él, sí. Pero usted ve que este cuerpo no aguanta. Y cuando se van de la persona que tenés cuidado que no salga ese Miura. Dígame amén. Amén. Tenía otros vecinos complicadísimos, mi hermano. Y un día ya orando, Señor, quémale el equipo. Y le quemó todos los equipos.
Mire lo que hace la oración. Y la casa pensaba que ya se incendiado. No, se quemaron todo el equipo y quedaron todos a medio volumen. Ahí está mi esposa, si no me cree, hermano. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y nunca más pudieron colocar música fuerte. Gloria a Dios, porque Dios contesta la oración. Pues algo tan significativo. Pero cuando pone ese asunto al bajo, boom, 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 boom. Oye, parece que me están destapando los sesos. No sé cómo iglesias hermanas pueden tener bajo en la iglesia. No sé por qué iglesias hermanas pueden tener batería en la iglesia. Oh, qué desgracia. ¿A dónde han ido cayendo? Oh, amén. Oh, que Dios nos ayude. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ojalá que cuando me muera aquí no me metan batería. Ojalá que cuando muera, mi hermano, aquí no estén metiendo bajo. Les consentí tener un bajo electroacústico un tiempo, pero ligerito estaban los manos. Ya estaban metiéndole ritmo al bajo, hermano. Porque los que los tocan no están llenos. Y escuchan música abundante. Entonces, cuando llegan aquí, y empiezan los tendones a vibrar. Y empiezan. Oye, que estamos avivados, hermano, que avivado la carne. Pero el Espíritu no, mi hermano. Los grandes músicos ponen a un niño de 3 años ahí al frente y colocan su música y ven que si el niño comienza a moverse, esta tiene pega, porque los tendones del cuerpo empiezan a vibrar. No es el espíritu. Y cuando los bajos tocan, hay una membrana en el cerebro que se expande. Y a veces los hermanos en la iglesia tocan tanto los instrumentos fuertes que ellos lo escuchan despacio y la gente afuera está reclamando que está muy fuerte. Qué desgracia la que ha caído la así llamada novia. Pero el Señor dijo: habrá novia más novia, pero habrá una. Habrá una. Amén. Amén. Habrá una que se quede del lado de la palabra. Yo creo que nuestros hermanos pentecostales con el Espíritu Santo, algunos de ellos quizás podríamos decir fueron medios legalistas, la iglesia evangélica pentecostal, porque no permitió música. Pero hoy día es una desgracia. Ve las iglesias con estos instrumentos electrónicos, mi hermano, que hacen vibrar el cuerpo, lo hacen saltar, lo hacen gritar. ¡Oh, tenemos el Espíritu Santo! ¿Qué Espíritu Santo? Pura carne. El Espíritu Santo está aquí adentro. El Espíritu Santo cambia tu carácter. El Espíritu Santo cambia tu mal genio. El Espíritu Santo da dulzura. El otro te cambia por un rato.
es temporero. Te puede cambiar una hora, dos horas, tres horas, después sigue peor. Pero el Espíritu Santo cuando te cambia, eterno. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos están deseando tener descanso del Espíritu Santo? Amén. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, descansamos de nuestras obras. Descansamos en que yo no voy a cambiar. No, Dios me va a cambiar. Descansamos que yo no puedo cambiarme a mí mismo. Dios me va a cambiar. Yo descanso porque yo no voy a cambiar a mi esposa. Dios la va a cambiarla. Yo descanso porque yo no puedo cambiar a mi hijo. Dios lo va a cambiarlo. No hay ningún hombre que pueda cambiar. Es Dios que lo cambia. No hay ningún hombre que pueda cambiar a su esposa. Es Dios que la cambia. No hay ningún hombre que pueda traer sus hijos a la iglesia. Es Dios que los trae, mi hermano. El Espíritu Santo nos da descanso, mi hermano. Dice su siervo en el mensaje en tu casa, la misma medida de fe con la cual Dios te trajo, te la da los tuyos, mi hermano. Pero tienes que creerlo. Tienes que tener confianza. Tienes que tener seguridad de saber que un día nada, nada te podía cambiar a ti. Y Dios te trajo. Amén. Dios sabía que tú eras malintencionado. Dios sabía que tú querías usar cuchilla. Dios sabía que tú querías usar revólver. Tú sabías que eras matón. Sabías que nadie te podía cambiar. Sabías que no podía dejar el cigarrillo. No podía dejar los bailes. No podía dejar de tomar. No podía dejar de mujerear. Pero cuando Dios te trajo, oh, Dios lo cambia. Dios lo transforma. Amén. Porque ahora tú ves la obra de Dios. Tú te ves a ti mismo. Y ves que esa misma obra tiene que hacerla en tu esposa. O el esposo está mirando a Dios, que la tiene que hacer en el esposo. Y también la esposa, el esposo tiene que mirar que la misma obra tiene que hacerla en el hijo y en la hija. Ellos no cambian a nadie. Porque toda obra pertenece a Dios. Todo, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a descansar. Y cuando hay descanso, hay tranquilidad. El Espíritu Santo está gobernando este tercio. Ya tú no estás sufriendo. ¡Oh! ¿Qué viene la tribulación? ¿Qué? No, tú sabes que antes que venga Dios lo va a llamar. Mira, diablo, no importa cómo estén, deja. Tranquilo. Tú te miras a ti como eras tú y dices, Señor, yo no, era imposible que yo estuviera aquí. ¿Por qué crees que a los 18 años yo no me quería casar por la iglesia? Porque los políticos y todo no veían nada bueno. Y eso que no iba a la iglesia. Y yo me creía más malo que ellos. Tanto los políticos como la iglesia la veía. La verdad, rey. Y yo me casé por la iglesia, por mi esposa, porque
Ella tenía gente evangélica dentro. Le acepté porque quería casarme. Y también tiene que ser hereje el casamiento. Pero yo no me había casado por la iglesia. Mi esposa es testigo. Porque la política está corrompida. La iglesia está corrompida. Lo único que no se puede corromper es que el Espíritu Santo entre a los corazones. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Este mundo está corrompido. A mí no importa que esté gobernando este, gobernando. El mundo está gobernado por uno solo. Y ese espíritu se llama diablo. Amén. Y los creyentes tienen que estar gobernados por uno solo. No hay pastor que lo gobierne, que lo gobierna el Espíritu Santo. Pero no esté asustado porque está haciendo esto la iglesia. Está haciendo. No, no, el Espíritu Santo da descanso. Y él sabe que la hora tiene que suceder. Él sabe que la hora Dios va a transformar todo. Él sabe que tú estás esperando una ciudad. Y tú sabes que antes que venga esa ciudad va a tener que transformarte. Y yo voy a ser un joven de 18 años. A los 18 años yo saltaba, me daba volteretas para atrás, para adelante, caminaba con las dos manos, los pies parados. Hoy día reboto, por favor. Pero vamos a llegar a una edad. No hacer lo que hacía antes, sino que, oh, hermano, yo me imagino, mi hermano. Se da 18 años, tantas cosas que hacíamos. Amén. Y cuando lleguemos ahora, el reino del diablo va a ser estremecido. ¿Cuánto lo creen? Oye, hermano, piense usted, hermano, Pedro caminando, hermano. Después de Pentecostés, la sombra. Solamente la sombra que hacía el cuerpo de Pedro sanaba a los enfermos. Seremos dioses amateurs por aquí. Seremos pequeños dioses por 40 días. Y ya esta tierra no nos va a poder soportarnos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Mira, no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Oh, hermano. ¿No va a ser gloriosa esa hora? ¿Y si es ahora comenzar hoy día? Si miran todos nuestros problemas. Oh, mi hermano. ¿Qué edad tenemos por delante? ¿Qué días tenemos por delante? No estamos esperando un nuevo gobierno. No estamos esperando un Bachelet, perdón, un Piñera o un Lago, mi hermano. No, mi hermano. Estamos esperando que nuestro presidente dé la orden. ¿Me entendió lo que acabo de decirle? Las obras mayores haréis. Porque estos saben hoy día en este cuerpo que hay dos espíritus, saben que hay uno que manda al otro.
No se alegra, amor. Dele gloria. Usted y yo tenemos que experimentar que hay uno que manda más que el otro. Amén. Y mientras no lo experimentemos, es porque nos falta obediencia. Amén. Amén. Por lo demás, está que usted haga espaviento. No, mi hermano. Este va, nos va a delatarnos. Amén. A ver si encuentro la cita que quiera leer antes de irme, mi hermano. Aleluya. Aquí está. ¿Dónde piensan? ¿O dónde pienso que falló Pentecostés? ¿Algunas veces han visto ustedes un sello? Un sello puesto sobre un pedazo de papel. Está sellado en el lado del frente y atrás, ambos. Y cuando usted camina hacia adelante, su vida y lo que usted va dejando atrás, la gente sabe que ustedes son hijos e hijas de Dios. Cuando usted verdaderamente ha sido sellado por el Espíritu Santo, amor divino, le sigue a usted. Amén. Habrá una estela que será reflejando. No tienes tú por qué predicarlo ni decir nada. El Espíritu Santo va dando testimonio. No es cuánto yo hablo, cuánto aspaviento pueda hacer, no. El Espíritu Santo hablará por sí mismo. ¿Algunas veces han visto ustedes un sello? Un sello puesto sobre un pedazo de papel. Está sellado en el lado del frente y atrás. Y cuando usted camina hacia adelante, su vida y lo que usted va dejando atrás, la gente sabe que ustedes son hijos de Dios. No están mirando por la ventana y ven a Jorge Flores con la Biblia. Allá va ese hipócrita. Allá va ese santulón. Estoy hablando de mía, no de ustedes. Para que nadie se sienta mal. ¿Ah? La gente va a ver lo que tú eres. Sin que tú lo hables. La vida por delante y por atrás. La vida que viene aquí a la iglesia, la vida que refleja en tu trabajo, la vida que tú reflejas en tu caminar, la vida cuando tú pasas a comer, se va a reflejar. No va a tener que cuidarte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estoy terminando, mi hermano. Pero la iglesia está cabalgando en el Evangelio. Ese es el camino de la seguridad.
El que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. El que no nació del agua y del espíritu no puede entender el reino de Dios. En el reino de Dios usted tiene un sello de aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón. Deje que las olas pasen por donde quieran. El tiempo se está poniendo peor. Cuando a omnipotencia se están levantando los imitadores, están actuando de la misma manera, haciendo todo tipo de cosas. Déjelos que hagan. Usted estará mirando y observando. Amén. Gloria a Dios. Y algún día glorioso, y creo que ese día está a la mano ahora mismo. ¿Cuántos lo creen? Cuando va a haber una separación entre el bien y el mal. Amén. O sea, usted en su cuerpo tiene que experimentar que va a haber una separación entre el bien y el mal. Y yo creo que puedo suficientemente comprobar por la autoridad escritural que tanto la marca de la bestia como el sello de Dios, del pueblo de Dios, están por llevarse a cabo. Y aún ya está llevándose a cabo. La marca de la bestia es la marca de la apostasía. La marca de la bestia fueron aquellos que rechazaron el bien. Ellos fueron horadados en su oreja para estar el resto, para estar mal el resto de sus días. Aquellos quienes recibieron el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Llega el momento cuando una persona ya no puede ser más mediocre. Tiene que llegar una hora que este creyente tiene que manifestar de qué lado está. Si su vida es mediocre, significa que está sirviendo a dos señores. Ay, examinémoslo. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si ya no soy reprobado. Amén. Examínese usted, dice Pablo en 1 Corintios 5, si nosotros no juzgamos lo que está dentro, ¿por qué usted está jugando afuera? A veces queremos jugar lo de afuera y lo de adentro no. Somos hipócritas. Lea 1 Corintios 5. Debemos dejar la vieja levadura. Amén. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese día está aquí, listo. Todo está llegando a cúlmenes, pero Dios en esa hora va a mirar solamente los que van a ser transformados, cambiados de su cuerpo, los que tienen el sello adentro. Nadie más. Todo el mediocre va a quedar para la tribulación. Y va a conocer este mensaje y va a saber lo que le viene. No estamos jugando. El Espíritu Santo da seguridad. Amén. Gloria a Dios.
le dije a Billy, el mensaje, Dios guarda su palabra, que no entregara tarjeta de oración, y él no lo hizo, porque mucha gente pensaba que todo el discernimiento del profeta era porque los hermanos escribían. Entonces, cuando había gente con duda, el mismo Dios que estuvo con Abraham está aquí. Y se daba vuelta y comenzaba a discernir. El Espíritu Santo no necesita tarjeta. Mira, Natanael, tú eres un buen creyente. Pero Señor, ¿a dónde me conociste? Ayer cuando estaba orando debajo de la higuera. Amén. ¿Y cuántas veces Dios viene aquí y te discierne y tú lo pasas por alto? Porque Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón. Mira, Pedro, tu nombre es Simón, hijo. Pero, Dios no necesita saber nada. Dios sabe. Amén. Ve, no se entregaron tarjeta de oración, sino que yo personalmente me encargaré de eso, para creer que el mensaje que he predicado viene de parte de Dios. Y si he predicado la verdad, Dios está obligado a confirmar que es la verdad. Porque Dios no puede confirmar la mentira, Él confirma la verdad, mi hermano. Eso es correcto. Yo creo en la verdadera señal de la Biblia. Yo creo en las cosas que Jesús hizo cuando Él estaba sobre la tierra. Él las hace exactamente hoy iguales. El mismo Dios que estuvo con Pedro, el mismo Dios que estuvo con Pablo, el mismo Dios que estuvo con Elías, hoy día lo hace igual. Amén. Yo he estado en lugares predicando donde Dios ha bajado el discernimiento sin nadie decirme nada. Porque Dios es el que discierne. Porque Dios conoce los pensamientos, conoce los corazones. Dios es real, Dios es verdadero. Iba caminando con mi hermano Hernán Tobar y José Tobar. Íbamos a predicar a un cierto lugar y Dios me dice, y a Paine fuimos, y Dios me dice, hay un enfermo. Y creo que también el hermano Tapia con nosotros, ¿sabes? Y yo me acerco a ellos, le digo, ¿ustedes saben que donde vamos hay un enfermo? No sabemos nada. Bueno, y llegamos a la iglesia, pudimos predicar, testificar. Y yo decía, ¿y a qué hora va a aparecer el enfermo? Y de repente sale la esposa del pastor. Dice, hermano, ¿pudieron orar por mí por esto? Ah. Dios conoce. ¿Usted, tú crees que el Espíritu Santo te va a decir algo equivocado? Estoy seguro que si hoy día sales de aquí, te dice, anda a tal casa y ora por el hermano que está enfermo, tú te vas con toda seguridad a esa casa, va a golpear y Dios va a estar ahí, mi hermano. Ahí donde está la literatura, estaba anteriormente estaba el bautisterio, antes, en el año 72, del 79, mi hermano, ahí estuve orando. Señor, ¿dónde hay simiente predestinada? ¿Dónde están tus hijos si tú me has enviado aquí a este lugar a hacerme cargo? ¿Dónde están tus hijos? Y ahí Dios me mostró cuatro lugares. Y a esos cuatro lugares fui a predicar. Y de esos cuatro lugares salieron hermanos. Dios sabe dónde está su simiente. Amén.
Amén. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Crea, hermano, con todo el corazón que el Espíritu Santo es nuestro guía. Crea, mi hermano, esta mañana con el Espíritu Santo en nuestro descanso. No importa que el país quede en la ruina, Dios le dará, mi hermano. Amén. Y si he predicado la verdad, Dios está obligado a confirmar que es la verdad. Eso es correcto. Yo creo en las verdaderas señales de la Biblia. Yo creo en las cosas que Jesús hizo cuando Él estaba sobre la tierra. Él las hace exactamente iguales hoy. Lo que Él hizo en aquel entonces, Él lo hace ahora. Porque no son dos dioses, no son dos espíritus. Es el mismo Dios, mi hermano. Hoy, así en la mañana, necesitamos, mi hermano, un fuego del Espíritu Santo. La iglesia está necesitando que sea estremecida para que salga de lo carnal a lo espiritual, para que salga de la comodidad de la carne y vea que estamos en el Espíritu. Amén. Él hace hoy exactamente iguales. Amén. Lo que hizo, lo que Él hizo en aquel entonces, Él lo hace ahora. Y estas cosas están escritas y sin añadir o quitar. Ahora, si le he dicho la verdad, yo pido que Dios lo confirme y deje que su palabra lo manifieste. Amén. Si yo he aceptado la verdad o no, que Dios pueda vindicarla. Amén. Sin que una sola persona llamada a esta plataforma. Y yo no digo que lo hará. Usted está sentado en la audiencia. Yo no sé. Pero si Él lo hace, ¿hará eso que ustedes crean que Dios está colocando un sello sobre lo que yo he dicho? Tan pronto como yo demuestre que esa es la palabra de Dios, ¿lo creerán? ¿Creerán que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Amén. Amén. Miren. Cuando Elías estaba en la montaña, él dijo: si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Dios testificó que él era un hombre de Dios. Amén. ¿Por qué será que nosotros da miedo hoy día? ¿Por qué será que nosotros hay inseguridad hoy día? Es porque está dominando más el otro. Amén. Dios testificó que Él era un hombre de Dios. Dios siempre testifica. Su vida testificará. Yo no sé cuál es su testimonio, pero su vida habla tan alto que su voz no puede ser oída. La voz de incredulidad, la voz del placer, la voz de la duda, la voz de la incertidumbre, la duda de los pleitos, es tan alto. Amén. Yo no sé cuál es su testimonio, pero su vida habla tan alto que su voz no puede ser oída. Lo que usted está viviendo, su vida diaria, testificará lo que usted es. Dios testifica. Si el Espíritu Santo es un sello, y un sello toma ambos lados del papel, ellos lo miran a usted pararse aquí y miran cuando usted se va, solamente en la iglesia, sino diariamente en el trabajo,
usted está sellado en ambos lados, adentro y afuera. Ven que ese creyente, el mismo en la iglesia y el mismo afuera. Amén. Usted está sellado en ambos lados, adentro y afuera, por el gozo que usted tiene y por la vida que usted vive. Usted está sellado adentro y afuera, tanto que usted sabe que es salvo. Y el mundo sabe que usted es salvo por la vida que usted vive. Amén. Porque Dios testifica. Bendito sea su nombre santo. Hermano, me siento religioso. ¿Cómo se siente usted esta mañana? Aunque no estamos unánimes, pero yo espero que un día estemos unánimes. Aunque hoy día tenemos dudas, pero yo estoy creyendo que un día no habrá ninguno con dudas. Esta iglesia será como un estruendo, como que algo va a explotar. No saber ninguno indiferente. Pero esta mañana hay batalla, hay duda. Pero los hermanos que están creyendo tienen que mantenerse creyendo que va a llegar un día que no va a haber nada. Amén. Será una iglesia gloriosa. Veremos el sello por dentro y por fuera. Amén. Dios les bendiga. Amén.